Good evening, everyone. Happy Thursday. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo a siete personas ya conectadas. Hi, Katy. Hi, Alejo. Hi, Melissa. Luis, Hi, how good are you? evening. Hi, Miguel. Good evening. Happy Thursday. It's almost Friday, people. We almost make it. We almost finished the week. Ya casi lo logramos. All right. So, for tonight, before we begin, we're going to do a review. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso. What were we talking about last night? ¿De qué estábamos hablando anoche? Who remembers? ¿Quién nos refresca la memoria? ¿De qué estuvimos hablando ayer? De los verbos. Correct. We were reviewing verbs. Estamos viendo los verbos que hay que memorizarnos. ¿Cuántos dijimos? 2 a 3 diarios, right? ¿Quiénes ya iniciaron? ¿Quiénes acordaron ahora? Mamá. Los veo con cara de me agarraron en culpa. All right. Don't worry, you still have time. Todavía siempre tienen tiempo, pero traten de recordarse todos los días. Y no es nada complicado. Googleenlo, lista de verbos, y ahí les va a tirar tanto regulares como irregulares. Escojan tres, memorícenselos en cada tiempo, y con eso tienen. Ese es para su día a día, right? Denle un poco de reto a la memoria para que les vaya ayudando con eso, okay? So, yes, last night we were talking about verbs and we were also talking about simple present statements. Hablábamos de verbos y también hablábamos de oraciones afirmativas en presente simple, right? For example, I love to go to the movies every month. A mí me encanta ir al cine cada mes. I love to go to the movies every month. Okay? So I want you to tell me. Quiero que cada uno de ustedes me diga una cosa que aman hacer, right? Y fíjense la combinación de este verbo. Para ese, se lo voy a poner acá en el chat. Ocupamos el sujeto, obviously. En este caso sería yo. Y tenemos love, porque estamos en primera persona. Y el siguiente verbo va a llevar un infinitivo. ¿Ya está, mira? Y lo demás va a ser complement. ¿Ok? Ahí lo tienen en el chat. Y es lo que yo les decía. Por ejemplo, I love to go to the movies. Yo amo ir al cine. I love to go to the movies. ¿Right? Y esa combinación es específicamente para usar más de dos verbos en una oración. Si se fijan, después del sujeto ocupo el verbo love, pero para el segundo verbo ocupo la preposición to. Es un infinitivo. Más adelantito van a ver ustedes esto y se los van a enseñar como el tema de infinitives. Pero no es más que esa combinación. Cuando usted le pone la preposición to a un verbo, el verbo se convierte en infinitivo, ¿right? Entonces, este to, en este caso, es para explicar qué nos gusta hacer, ¿right? Primero tenemos el verbo amar y luego la acción, ¿right? So, I love to go to the movies, ¿okay? And if we were talking in third person, we add the F. Punto importante que hablábamos anoche. Si estoy hablando en tercera persona afirmativo, en simple, presente simple, le agrego la S al verbo, ¿correct? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, my mother loves to eat tacos. My mother loves, ahí ya no es my mother love, ahí le agrego la S. My mother loves to eat tacos, right? Vuelvo y repito, fíjense, el primer verbo love no lleva nada, va solito. El siguiente verbo le coloco el to. Entonces, como regla general, para la vida, siempre que ustedes tengan dos verbos, uno seguidito después del otro, va a ir la preposición to en medio, para ser infinitivo el que sigue. ¿Ok? So, what you're going to do right now is that you're going to write two sentences. Van a escribir dos oraciones y van a ser así como yo les acabo de mencionar. En la primera me mencionan algo que ustedes aman hacer y en la segunda algo que una tercera persona ama hacer. Alguien que ustedes conocen, ¿ok?
All right, so it's 8:06. I'm gonna give you guys 2 minutes. Son las 8:06. Les voy a dar 2 minutos a las y 8. Entonces revisamos las oraciones. A las y 8, a las y 9, porque ya va a cambiar. You have 2 minutes, una en primera persona, la otra en tercera. Las escriben y después las revisamos. Sí, Ana, estamos escribiendo dos oraciones, así como las que he puesto yo en el chat. Tiene que escribir una I love to y algo que le guste hacer a usted, algo que usted ama y hacer. Y la segunda oración, Ana, va a ser en tercera persona. Algo que una tercera persona ame hacer y le va a agregar la S al verbo loves. Thank you. Tomen en cuenta que la oración que está en tercera persona solo le agregan ese al primer verbo. Al segundo verbo ya no le agregan nada porque ya lleva la preposición to. Los que ya tengan listas sus dos oraciones, levanten la mano y los vamos a ir escuchando a ustedes primero. Okay, we're going to start with Melissa. Vamos con Melissa primero, luego Katy, luego Alejo y luego alguien que dice Huawei G9. No, teacher, me agarró la tarde y lo hice desde el teléfono. Perdón. Sara, ¿verdad? Sí, Oh, Sara. okay, thank Yo soy you. Huawei. De acuerdo. Iniciamos, Melissa, por favor. Evening. Cinco. I love to play basketball in the afternoon. She loves to dance. All right, very good. Thank you, Melissa. Vamos con Katy, por favor. I love to watch the series. My sister loves to dance. Very good. Perfect. Thank you, Katy. Now we're going to hear Alejo, please. I love to go out with my son. I love to eat pizza every week. She Okay. loves to. No leímos lo último, Ale. She loves. She loves to study Oh, English. very good. Thank you. Good sentences. Thank you. Vamos con Sara, por favor. Okay, teacher, I love to dancing and listen music. A ver, Oh, I repitamos la listen to primera. music. No, no, la primera. I love to. Dancing or Dance. dance? I love to dance. Okay, I love to dance. And listen music. And to listen to music. And two. And to listen to music. Okay. Ya les voy a explicar algo de eso. ¿La Okay. siguiente? And second, my son loves to play video game. Very good. Thank you. Solo para Okay. aclarar, ya vamos a seguir con los demás. Dejen la manita ahí, por favor. Lo que le estaba mencionando ahorita a Sara. Hay un verbo que siempre va a llevar preposición to, después de, que es el verbo escuchar.
listen to. Yo, por ejemplo, no puedo decir I listen music. Tengo que decir I listen to music. El verbo completo es listen to. Pero como estábamos diciendo que cuando hay dos verbos, en este caso love, to, listen to. ¿Ok? No es que esté duplicando la preposición, no. La primera es la preposición para hacer infinitivo al segundo verbo y la segunda es la preposición que el verbo ya lleva. Por defecto, él siempre va a ir así. ¿Ok? Thank you. Vamos con Rolando, por favor. Luego Luis, Ernesto y luego Roberto. Good evening, teacher. Fernando. I love to eat pizza. She loves to play soccer. She loves or she loves? She loves. She loves to play soccer. Correct. Suena la S. She loves to play soccer. Very good, Rolando. Thank you. Luis Ernesto, you. Please. I love going to play soccer. My mother likes to go to shopping. To go shopping. My mother likes to go shopping. Very good. Thank you. Vamos con Roberto Carlos. Okay. My mother loves to drink soda and my sister loves to watch TV. All right. Very good. And yours? ¿Y la suya en primera persona? Okay. I love play soccer every week. Ajá, de nuevo, pero agregamos la preposición to después de love. I love to play soccer every week. Perfect, very good. Y de esta manera ustedes van haciendo oraciones un poquito más complejas. Ya no están oraciones de un verbo, ya pueden manejar de dos verbos. Y las pueden ir combinando. No todos los verbos pueden ir seguidos, pero los verbos que indican amor, necesidad, esperar, por lo general van seguidos de otro, ¿verdad? Yo necesito que, yo quiero que. Entonces, esos verbos por lo general van a ir en esta combinación como la que están trabajando ustedes ahorita. Very good. Ana Geraldine, please. I love to eat chocolate. Very good. My son loves cats. Perfect. Very good job, Ana. Thank you. Thank you. Olga, Tatiana, please. I love to sleep every day. Okay. My father loves to cook and listen to music. Very good. Correct. Y si se fijaron, and Olga acaba de usar tres verbos en una oración. My father loves to cook and to listen to music. Very good. Y justamente eso. Si voy a usar otro verbo, le vuelvo a agregar el to. ¿Ok? She loves to cook y lo and to listen to music. All right? Very good. Thank you. Vamos a ver quién me debe oraciones. Levantemos la mano, por favor. Bárbara Azucena ya tiene sus oraciones listas. Veamos. Hola, teacher. No, yo me integré como eso de las 8 y 5, entonces. Ah, ok. All right, no se preocupe, thank you. Más adelante. Veamos quién más. Noé. Yo. Susana. Hola, vamos, Susana. Hola, teacher. Siento que no me pude conectar ayer. Es no que ayer preocupe. Estaba de cumpleaños y anoche vio que me había caído y yo, ay, Dios santo. Se fue de parranda, niña. Sí, lo siento. Está bien, pues. I love go to play to soccer. A ver, I love to go. I love to go play soccer. Uh-huh. And my husband loves to play. Very good. Jugar así en general. Ajá. Ah, pues, ajá, no, es que iba a decir de que le... Ay, pero no sé cómo se dice. ¿El qué? Go to gym. Vaya. My husband loves to go to the gym. Ah, okay. Ok, entonces. Veamos. My husband loves
to go, to go to the gym. To the gym. Correct. Parte okay. De lo que les quería que les quedara de este ejercicio es que cuando tengan esa combinación, cuando vean verbos como, cuando ustedes quieran decir, por ejemplo, amar algo, amar hacer algo, necesitar algo, querer algo, siempre va a ir de esa combinación. Por ejemplo, el verbo need, necesitar, va a ser la misma combinación que acabamos de ver en el chat, ¿verdad? Love to, ahí va a ser en vez de love, need. Sujeto, need to. Si es tercera persona, needs. Por ejemplo, yo necesito dormir. I need to sleep. Okay? Misma combinación, solo cambia el verbo amar por necesitar. Right? Ese tipo de verbos que van seguidos de otra cosa, siempre van a ir con la preposición to en medio de ellos. En medio de dos verbos, siempre va a haber la preposición to. No pueden ir dos verbos, por ejemplo, I love eat pizza. Sería, I love to eat pizza, right? My father loves cook. My father loves to cook, right? Y lo mismo con verbos como need o want, querer, ¿verdad? I want to dance. Quiero bailar, I want to dance, right? Y así. Let's see, veamos, no me faltó nadie de oraciones. Déjenme ver. Todavía tienen oportunidad. Ahora es cuando. Noé Abraham ya me dio sus oraciones. Tuve problemas para conectarme. ¿Perdón? Tuve problemas para conectarme. Oh. Ya me pude conectar. Ok. Solo le alcancé a entender de que la preposición tú es la que están viendo ahorita. En medio de dos verbos. Sí, en la preposición tú en medio de dos verbos. Correcto. Right. No pueden ir dos verbos seguidos sin esa preposición en el medio. Uh-huh. Ok. All right. Thank you. No se preocupe entonces. ¿Quién empezó a darme sus oraciones, pero no me dijo quién? ¿Quién era? ¿Quién era? Escuché a un lady que me estaba dando oraciones. Claudia Guadalupe, usted ya me dio sus oraciones. Ahorita, mis... Veamos. Yo estaba, no, no lo vi, creo que está haciendo la aeropuerto. Sí. Es que, mire, no mucho le entendí, pero más o menos capté como la idea. No sé okay. Si están bien, pero quiero que me ayude y me corrija. Lo averiguaremos, Claudia. Okay. I love to go gym every week. Okay. Uh-huh. My favorite person is my son. Okay, esa oración está bien. No es con el, no es con la combinación de verbos que estamos viendo, pero sí está bien hecho. Ese okay. Sí está bien. Uh-huh. Pero así como la primera, I love to y otro verbo. I love to the music rock. To listen. Ahí sería I to love listen music or rock. To listen to music. To music, okay. Uh-huh. Correct. Y esa es la combinación, Claudia. Very good. Thank you. Okay. Denis Fernando ya me dio sus oraciones. Don Denis Fernando. Hello, acaba de ingresar. Ah, bueno, no se preocupe. Y yo atacándolo, Denis. All right, not a problem, don't worry. Veamos, Noé, veo que levantó la mano. Teacher, una consulta. Referente a la oración, esta que le mencioné que decía I love to the music. I love to listen to. Escuchando música rock. Me gusta el. Me gusta la rock, música rock. El rock, si usted no quiere decir muy larga la oración, en vez de decir music, solo diga rock. I love to listen to rock. To listen. Okay. Uh-huh. To listen to rock. Y ahí. To rock. Okay. Uh-huh. Thank you. Very good. Noé, lo escuchamos. Pues entendí. Entonces podría decir, I love to play soccer. Perfect. She loves to walk. Uh-huh. Yeah, like that. Yes, they are correct, Noé. Lo captó okay. Perfecto. Así es. Very good. Okay. Now I'm going to share. Bueno, ya son 8:20. Ya tenemos al 99% de la clase aquí. Nos falta un cristiano, pero no sé quién es. Así que le voy a pasar lista ahorita. Give me 1 minute.
Vamos a iniciar. Remember, you can say here, present, acá, o presente en español. Jueves 26, tenemos a Adelaida Carolina Alvarado. Adelaida Carolina Alvarado. Ya sé quién me falta. Ah, no, es que esa no es mi lista, fíjense. Give me one minute. Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Jueves 26. Ok. Bárbara Azucena Rivas. Present. Thank you. Ah, sí, ahí me parece que no vino ayer, Bárbara. Bienvenida. Sí, no pude conectarme. No. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. Blanca, ¿prefiere que le diga Blanca o así como le aparece en el celular su apellido, Alejo? Usted me dice. César Vladimir Melgar. Como usted, ok, thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Dennis Fernando Flamenco. I'm here, miss. Thank you. Edwin Napoleón Torres. Edwin Napoleón Torres. Ah, ya sabemos quién falta. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Presente. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. I'm here, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Very good. Algo no me cuadra en esta lista. Hay 20 personas. Y hay 2, 3 personas que no me contestaron. Pero veo a 20 personas conectadas. Los numeritos ahorita no me dan. Pero bueno, lo averiguaremos al final. Don't worry. Okay, I'm gonna share with you the screen for tonight's presentation. Voy a compartir la presentación esta noche. Give me 1 minute. Let me know when you can see it. Me dejan saber cuando ya la vean, por favor. Yes, 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 teacher. Perfect, thank you. Okay. To start, we're going to practice with a sample talk, okay? Vamos a iniciar. Wait, this is not it. Okay. All right. We're going to talk about habits and daily routines, all right? Vamos a hablar de hábitos y rutinas del día a día, right? So, nos dice que we can use the simple present to talk about repeated actions. Podemos hablar en presente simple cuando estamos hablando de cosas que hacemos continuamente, cosas que se repiten. For example, we brush our teeth 3 times a day, right? Nos cepillamos los dientes 3 veces al día, right? So, I brush my teeth 3 times a day. Y nos da acá una lista de ejemplos de cosas más o menos de rutinas. Esto es la rutina hablando de una persona que solo se dedica a estudiar, okay? So we have, let's see, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So we need 8 people. We need 8 volunteers. Ocupamos 8 voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer 2 de los ejemplos que están ahí, right? Todo lo que van a hacer ahorita es leer lo que está en pantalla, all right? Please use intonation. Por favor, usemos entonación. I wake up and get up from bed as soon as the alarm goes, right?
So, 8 volunteers. Levantemos la manita y los voy a ir asignando del 1 al 8. Cada uno de ustedes va a leer 2. La última persona lee los 3 que quedan. Ok. Let's see. Entonces, Luis Ernesto, usted lee las primeras 2. Número 3 y 4, Noé Abraham. 5 y 6, Roberto Carlos. 7 y 8, Susana. 9 y 10, Miguel Ábrego. 11 y 12, Sara Noemí. 13 y 14, Melissa. Y nos falta alguien para el 15, 16, 17. Rolando Danilo nos ayuda con los últimos 3. All right, let's begin, pues, Luis. Una pregunta, ¿cómo? No me acuerdo cómo se dice, 5 y 30. 5:30. I wake up and get up from bed as soon as the alarm goes off at 5:00 a.m. Mm-hmm. Next, I head. Mm-hmm. I head to the bathroom where I brush my teeth. Teeth. Mm-hmm. Okay. Very good. Number 3 and 4. Then I take a shower and get dressed. Mm-hmm. Afterwards, I have breakfast with my parents, place at around 5:00. Seven. 2 horas de diferencia, 7. Yes, thank you. Number 5 and 6, please. Soy yo, teacher. Creo que es Roberto Carlos. Ah, bueno. Sería acá, esos dos. We catch the 7:30 bus at the bus stop. Most of the time, we arrive at the school at 8:15. Very good. Thank you. Susana. Plans start at 8:30. Classes start at 8:30. Classes, ay, yo ya como en el teléfono estoy, ya ni miro. Classes start at 8:30. Break time is at a square past 10. A quarter past 10, correct. Thank you. Next. Creo que vamos con Miguel, ¿verdad? We resume. Listen, 15 minutes later. We eat lunch from now. Noon. To hold us one. Correct. Thank you. Sarah. In the afternoon, we start classes at 2 after resting for an hour. All right. When the bell rings at 4 p.m., it is finally time to go home. Correct. Thank you. Veamos quién sigue después de Sara. Teacher, dijo Melissa, pero actualmente hay 2, está Melissa Stephanie y esta otra muchacha que se llama Melissa. Melissa Alejandra, creo que era. Ok. We take a bus again and reach home before 5. Thank later, you. We have our afternoon nap. Thank you. Y la última. Las últimas 3 son de Rolando, pero le vamos a dar una a Melissa. Melissa Stephanie es.
La otra Melissa, que no es Melissa Alejandra. Okay, teacher. Ayúdeme con esa. Often. We do our homework before we can go out to play, watch TV, surf the internet, or play video game. Thank you. Ah, sí lo dije bien, es Melissa Stephanie. ¿Eh? Thank you. Y ahora sí, Rolando, please, las últimas dos. Okay. We had dinner at 8 p.m. Bedtime is at 10 o'clock. Correct. Thank you. Okay, vamos a sacar varias cosas de acá. Number one, let's pay attention to the tense. Prestamos la atención primero al tiempo gramatical. ¿No? Están hablando en presente simple y habla tanto en plural como en singular en primera persona. Right? Now, cositas que podemos agarrar de acá. Número uno, verbos extra para nuestro vocabulario. Tenemos este. Acá hay dos, right? Tenemos wake up y get up from bed. Son dos cosas distintas. Wake up es cuando yo abro mis ojos en la mañana, cuando me despierto. Wake up, despertarse. Get up es levantarse. Y lo dice bien específico, levantarse de la cama. I get up from bed. Y ahí van, ¿ok? As soon as, por si lo quieren usar más adelante en conversación, esta expresión, as soon as, tan pronto como. Tan pronto como. Entonces dice, yo me despierto y me levanto de la cama, tan pronto como suena la alarma. ¿Vale? ¿Cómo deja de sonar la alarma? ¿Okay? As soon as, tan pronto como, por si la quieren para vocabulario. ¿Ok? Head to. Esto no está hablando de cabeza. Head to es el verbo, es una frase verbal. Lleva dos partes, un verbo y una preposición. Frase verbal, head to, quiere decir dirigirse hacia. Dirigirse hacia. Head to. Entonces dice, next, como quien dice, luego de que me despierto, me levanto, me dirijo hacia el baño donde me cepillo los dientes. Head to, dirigirse hacia. ¿Ok? Then, luego. Luego. Quiero que le presten atención a esta parte. Estos se llaman conectores. These are linking words. Or connectors, como ustedes los quieran llamar. Son conectores o palabras de enlace. Si no estuvieran estas, solo sería una. Todas serían oraciones aisladas. Una no tendría que ver con la otra. Pero estas palabritas, después de eso, luego, más adelante, más tarde, después que termine eso, todas esas frases de enlace sirven para que se siga una idea, ¿right? Todas estas oraciones, a pesar de que están divididas en oraciones, son una sola conversación, una sola idea. No son oraciones aisladas. Roberto Carlos, dígame. Miss, ¿nos podría proporcionar algunos conectores que nos van a ayudar mucho en la conversación? Sí, estos que están viendo acá son conectores de nivel principiante. Por eso voy desglosándolo, ¿no? Quiero solo que leamos y nos vamos a la otra actividad. Gracias. Se los voy mencionando para que los anoten. Okay. Para que ustedes los vayan guardando. Yes. Tanto gracias. Vocabulario como verbos extra. Y en este caso, estos conectores que nos van a ir sirviendo. Ya se van a fijar a la hora de conversar. ¿Ok? Good. Catch the bus. Agarrar el bus. Es correcto, así como nosotros decimos hay que agarrar el bus, ellos dicen catch the bus, ¿ok? Catch the bus, agarrar el bus, ¿ok? Then, por si no lo tenían, aquí está arribar o llegar a un destino, arrive, arrive, ¿ok? Then, resume, este es otro verbo, resume, que es regresar. Regresar o retomar algo. ¿Okay? Si usted interrumpe algo, le pone pause o le pone stop, pero regresa o lo retoma, you are resuming. ¿Okay? No es resumir de hacer algo breve, no, es de retomar una acción, de regresar a hacer algo que se estaba haciendo. Resume. ¿Okay? Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones y nos preguntan, when are you resuming operations? Le están preguntando cuándo regresan a operaciones, cuándo retoman operaciones. ¿Okay? And then, si ustedes ven vocabulario que no lo reconocen, me preguntan también. Puede que a mí se me pase y no se lo dé. Okay? Then we have resting.
Verbo rest, descansar. Okay, hacer la pausita en el día, descansar. Right? Miss, I have a question. Dígame. What's mean afterwards? Afterwards. In the present sentence. Ah, perfect, se me fue. Muy buena pregunta. Afterwards es otro conector que quiere decir después de eso. Después de eso, me baño y me visto. Okay, afterwards. Uh-huh. Yes, acá entonces ya tienen tres. Next, que es como siguiente. Then es como luego, afterwards, después de eso. A veces van a ver que la gente dice after that. Mencionan una cosa y luego dicen after that y continúan. Una palabra más nativa que after that es esta, afterwards. Afterwards, exactamente lo mismo que after that, después de eso. ¿Ok? Teacher, y afterwards, ¿qué significa? Después de eso. Después de eso. Uh-huh. Es lo mismo que after that. Uh-huh. Yes. This one, the bell rings. Cuando suena la campana. When the bell rings. Cuando suena la campana. Ok. Reach. Reach es alcanzar. Por ejemplo, reach the cell phone, alcanzar el celular. Pero también es llegar a. Reach es como llegar al lugar de destino, ¿verdad? Alcanzar el lugar de destino. Puede usarlo en ese contexto. ¿Ok? Aquí tenemos otra palabra. Esta se pronuncia solo la F. La T no suena. Se escribe, pero no suena. Usted no va a decir often, usted va a decir often. Often. Ese no es un conector. Esa es una expresión de tiempo. It's a time expression. ¿Qué quiere decir? Con frecuencia. O frecuentemente. Often we do our homework before we can go out to play. Con frecuencia o frecuentemente hacemos la tarea antes de salir a jugar o ver tele. Right? And that's it. Creería que eso es todo para vocabulario. Ok. Ahorita han agarrado un par de verbos extras, vocabulario, esta expresión que les dije, as soon as, tan pronto como, y los conectores. Y ya van a ver que nos van a servir bastante. Right? Now, notemos la diferencia. Acá tenemos las oraciones enlistadas, tal cual, una lista de oraciones. In this scenario, however, acá sin embargo, we have it in a full conversation mode. Aquí estamos en full modo conversación. Esta es una muestra de una conversación. ¿Cómo se vería este grupo, esta lista de oraciones? Ya cuando estamos conversando. ¿Ok? Hay algunas veces en que van a haber verbos que llevan la ing. No es que estén en progresivo, son gerundios. Así que a la hora de interpretarlos, interpretenlo como un verbo en presente, normal. ¿Ok? So, we are going to need volunteers. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We need 7 volunteers. Ocupamos 7 voluntarios. Van ahora a leer la conversación de muestra que tenemos acá en pantalla. Cada uno de ustedes lee un parrafito. La primera... ¡Ay! Ok. Person number one, Roberto Carlos, me ayuda con la introducción. Y esta parte, las primeras tres líneas, ¿ok? Susana me ayuda con el segundo párrafo que empieza acá. Ana Geraldine con el tercer párrafo. Olga Tatiana, cuarto párrafo, hablando del lunch. Noé Abraham, quinto párrafo donde dice we finish. ¿Ok? Faltan dos personas más, dos voluntarios más. Tenemos espacio. Melissa Alejandra, usted lee el penúltimo donde dice I do my homework. Y Luis Ernesto, usted me ayuda con la última línea, por favor. ¿Ok? Iniciamos. Ok. Hi, my name is Roberto. I am 30 years old. What is my daily routine like? Well, first thing first. Ok, I ahorita lo vamos a leer tal y como está ahí. My name is Sara, tal y como está. Ok, ok. Hi, my name is Sarah. I am 15 years old. What is my daily routine like? Well, first thing first,
I wake up at 5:30 in the morning because I am early riser. Riser. Mm-hmm. I just like to get things done. As soon as I get up from bed, I head straight to the bathroom. I brush my teeth and take a shower. Thank you. Then I have breakfast with my parents. Huh? With my parents and siblings. 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 My father is a teacher and my mother works at the post office. After my first meal, ¿cómo se dice eso? My meal. After my first meal of the day. Meal of the day. I go to the bus stop to take a bath. School is not far, so I am never afraid of arriving late. Late. Hmm? Your classes start at hour. It's our classes. Huh? Oh, our classes start at 8:30. Mm-hmm. I am because some students do not live near. Do not live near our school. Mm-hmm. Thank you. Next. I like study and my favorite subject is English. I lesson lasts 65 minutes and we have a small break in between class. Break time is 10:15 in the morning and we have 60 minutes to stretch our legs or grab a snack. I ride by sometime at the two shop because I always have some fruit in my school bag. Thank you. Next. Lunch time is from 1:30. We have a long lunch break because some students go back home to eat lunch. I prefer eating at the school cafeteria. Cafeteria. Mm-hmm. The food is alright. It's well balanced and doesn't taste awful. Awful. Esa suena como awful. Awful. Mm-hmm. Awful. Mm-hmm. Correct. We finish our class at 4:00 p.m. It's always a pleasure to go back home after a tiring yet productive day. I enjoy eating some snack while I talk about my girl with my elder brother and younger sister. Thank you. Next. I do my homework with after or afternoon snack so as not to forget. Then we have the film to watch TV or play outside. I prefer the film without room. I love to at school. The last thing I want to do is run again when I'm back home. Thank you. And the last one, please. Evenings are especially quiet. We read before dinner at 8. When we go to bed at 10, we are extremely tired.
and all we want to do is leave. Correct. Very good, everyone. Thank you. Me encanta que todos leyeron con entonación. Todos leyeron como que estaban contándolo, como que era su conversación. So very good. Now, vocabulary. Siempre que veamos ejercicios así, voy a tratar de darle vocabulario, verbos, y si hay conectores, pues conectores, right? So, si ustedes ven una palabra que no se las menciono, ustedes me la dicen, por favor, de las que están ahí. So, we're going to begin. First things first. Esta es la expresión equivalente a nuestro español, pero primero lo primero. Primero lo primero. First things first, okay? Now, tenemos otra expresión acá. Early riser. Early riser, madrugador o madrugadora. I am an early riser. Soy madrugadora. Right? Oh, I am not an early riser. No soy madrugadora. Okay? Miren lo que nos encontramos de nuevo. As soon as. Tan pronto como. Nos sirve bastante esa expresión para conversar. Right? Tan pronto como me levanto de la cama, me dirijo al baño. Right? Si se fijan, son exactamente las oraciones que vimos en forma de lista en la pantalla anterior. Pero ahora está usándolo como una conversación. Ya está usando conectores, palabras de enlace, y ya se vuelve una conversación. Right? And then, algo importante que quiero que noten. Está hablando de puras actividades. I brush my teeth and take a shower. Then I have breakfast with my parents and siblings. Luego desayuno con mis papás, mis hermanos. Y luego miren, da información como general. No es de la lista de cosas que hace a diario, pero da información que lo hace ser conversación. Desayuno con mis papás, mis hermanos, mi papá es profesor y mi mamá trabaja en oficina postal, ¿right? Da detallitos que aunque no son actividades del día a día, son cosas que son importantes para que suene una conversación. Luego sigue, after my first meal of the day, después de mi primera comida del día, ¿right? Y así continúa. I go to the bus stop to take a bus. Okay. De ahí, so I'm not never afraid. La escuela no está lejos, así que nunca tengo miedo de llegar tarde. Okay. Vocabulary. Seguimos buscando vocabulario. Stretch our legs. Para estirar las piernas. Stretch es el verbo estirar. Nos dan 15 minutos. We have 15 minutes. Tenemos 15 minutos para estirar las piernas. To stretch our legs. Para comer un snack. O para tomar un snack. Es esta expresión. Grab. Grab, como de agarrar. To grab a snack. Para agarrar un snack. Okay? Una merienda, un tentempié. Acá tienen otra expresión de tiempo. Time expression. Rarely. Raramente. Raramente o rara vez, ¿ok? Yo rara vez compro algo. Talk Shop es la tienda de golosinas. Lo que para nosotros era el chalet de la escuela o del colegio, la tienda del colegio. Tienda de golosinas es Talk Shop. Talk Shop, ¿ok? And then, let's see. More vocabulary. Preferir. I prefer eating at the school. Yo prefiero comer en la escuela, right? Awful. Feo. Se escribe con W, pero solo con AW, pero solo suena una O. Awful. Feo. La comida no sabe feo. Doesn't taste awful. No sabe feo. Okay? Luego tenemos, it's always a pleasure. Siempre es un placer. It's always a pleasure. Y miren, sigue con una preposición y el verbo. It's always a pleasure to go back home. Siempre es un placer regresar a la casa, right? And then, let's see. Ah, cuando ustedes quieran decir para no hacer algo, por ejemplo, esta es la expresión que ocupan. So as not to. So as not to quiere decir para no. Entonces dicen, miren, I do my homework right after our afternoon snack so as to not to forget.
so as not to forget. Yo hago mi tarea justo después de mi snack de la tarde para no olvidarme, para no olvidarse de hacer la tarea. La hago después del snack para que no se me olvide hacerlo, right? Entonces, cuando ustedes quieren decir para no, luego ponen cualquier verbo, ¿verdad? So as not to sleep, so as not to eat. Okay, el verbo lo pueden variar, pero la expresión so as not to quiere decir para no. Levantaron la mano dos personas, veamos, no las puedo ver de un minuto. Luis Ernesto, dígame. Se me había olvidado bajarla, perdón. Ah, caray. Oiga, te atiendo, por favor. Teacher, la expresión so as not sirve como un conector también. Sí, puede ser un conector para explicar para qué no se hace algo, ¿verdad? Por ejemplo, I turn my alarm, yo enciendo mi alarma, I turn my alarm at night so as not to sleep in the morning. Yo dejo mi alarma en la noche para no dormirme en la mañana, right? I put my alarm in the morning at night so as not to sleep in the morning. Cuando queremos explicar para qué no se hace algo, right? Esa es la expresión. Y sí, puede servir como conector al cual. Okay. Freedom, libertad. Freedom, libertad de ver tele o jugar. Libertad, right? Okay. And day, quiet, vocabulary, quiet, tranquilo. Quiet, algo o alguien tranquilo. Si usted se refiere a quiet, that person is very quiet. Esa persona es bien tranquila. O si quiere decir, la calle está tranquila, the street is very quiet. Right? It depends. Okay. So, what are you going to do right now? ¿Qué van a hacer ustedes a continuación? Van a entrar a los breakout rooms, vamos a entrar a las salas y vamos a trabajar en grupos. Van a crear una conversación, una sola conversación. Una persona, la que quieran, ¿verdad? La van a hacer exactamente así como está acá, en primera persona. Ustedes van a ser esa persona. Se van a organizar en el grupo y van a describir la rutina de una persona que sea este mismo escenario, un estudiante. Un estudiante ya sea de la universidad, de la maestría, de bachillerato, de kinder, de lo que sea. Cuando ustedes lo escriban, escríbanlo todo en primera persona, así como está acá. Mi nombre es tal, yo tengo tantos años, de información de introducción, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo qué es lo que nos están contando. Se dividen los párrafos por grupo, así como acaban de leerlos acá, todos ustedes leyeron la misma conversación de una sola persona, como que eran ustedes mismos, ¿ok? O sea, así lo van a hacer exactamente. Lo van a hacer desde el momento, desde la introducción, quién soy, qué hago, etc. Y voy a contar mi rutina de estudiante, ¿ok? De estudiante. Puede ser, ustedes den tantos detalles como puedan. Si se fijan, esta es una conversación un poco larga, ¿ok? No necesitan hacerla así de 7 a 8 párrafos, no. Traten de hacerla de acuerdo a la cantidad de ustedes en el grupo, pero que cada uno de ustedes tenga una participación significativa, ¿de acuerdo? Traten de usar los conectores que les he dado. Verbos tienen, creo que tienen suficientes ya en grupo, ya tienen bastantes. Así que les voy a dar, inicialmente les voy a dar 10 minutos para que trabajen en esto. A los 10 minutos vamos a regresar todos a la sesión y vamos a revisar. Si ya terminaron todos la conversación, entonces iniciamos. Pero si ustedes me dicen, no, denos unos 5 minutos, pues se les da, ¿ok? Pero vamos a revisar siempre. ¿Ok? We're going to make them 3 people. Vamos a hacer de 3 participantes cada sala, ¿de acuerdo? Las salas están abiertas a partir de este momento. Por favor, empiecen a ingresar. Tienen 10 minutos a partir de este momento para organizar sus ideas y su conversación. Son las 8:55, a las 9:05 regresamos. Pueden ingresar a las salas. Oliver está por ahí. Oliver, ¿me escucha? Hello. Hola, teacher. Hi.
Dígame. No sé, me sacaron. Ay, Sara, ¿qué hizo? No, nada. Don't worry. No se preocupe. La voy a mover ahorita de grupo, pero no, no acepto todavía. Yo le voy a decir, Sara, acepto. Ok. Todavía no voy a aceptar. Ok. Ahora sí. Bye. Gracias. Melissa Alejandra, ¿qué le sucedió? No sé, me sacó. Vaya, ahorita la asigno. La sala 2 está usted. Ya puede ingresar, Melissa. Melissa Stephanie, tiene que ingresar a la sala, la están esperando. Hola, Richard. Ok. Pues, ahora, ayer no me conecté y eso no lo podía hacer, mejor se lo iba a decir. Que fíjese que no puedo estar mucho tiempo en línea, digamos así, o contestar, porque tengo otras cosas que hacer. Por ejemplo, estoy en la universidad y yo le comentaba a la mujer, ¿verdad?, que me iba a cuidar por situaciones de la universidad. Ella me decía, mire, pero puede estar conectada. Entonces, trato de estar conectada, teacher, pero al mismo tiempo hago otras cosas, pero trato de escucharla y entenderle a usted. Okay. Pero ese es el motivo que, pues, voy a tener esa pequeña dificultad. Ok, ahí no va a ingresar a la sala entonces, Melissa, no hay problema. Solamente se va a quedar acá en la sesión. Vamos a estar en silencio hasta que regresen otro grupo. Sara Noemí, ¿qué hace usted aquí todavía? No sé, teacher, aquí estoy. Yo me le doy a aceptar, pero no sé qué pasa. La voy a mover de nuevo. No acepté todavía, ya le voy a avisar cuándo. Ahora, Sara. Ruth Cepeda. No ingresó a la sala. Me regresa, no sé por qué. Ah, caray, vamos a ver. La voy a asignar a la sala 6, Sara. Vamos a ver si será que tiene algo que ver. Trate ahora. No se puede. ¿Y le está dando algún error, Sara? No sé, solo que vuelva a ingresar, quizás. Vaya, intentemos así, porque si no, no va a poder participar, Sara, en la actividad. Sí, claro. Vaya, ahorita voy a tratar de ingresar nuevamente. Gracias. Ruth Cepeda, me contesta, por favor, si está por ahí. Si no, no hay problema, pero si está ahí, me contesta. Oliver Van va a estar como oyente solamente. Me dice, por favor. Yes, aquí estoy, aquí estoy. Oliver, bienvenido. Buenas noches. Ayer no lo vi. Sorry. Yes, I'm driving. Sorry. Vaya, está bien entonces, no se preocupe, se va a quedar acá en la sala principal, pero estamos en silencio hasta que regresen los demás. Yes, yes, thank you, teacher, thank you, thank you. Bye. Hello. Hello, necesitamos ayuda. Tenemos una pregunta. De la rutina que tenemos que hacer, cada quien le va a poner o cada quien va a hacer la suya. No, van a armar una sola, escríbanla todos, dividen los párrafos. Vaya, tú lees este párrafo, yo leo este y vos este, y así. Pero una sola. Pueden usar el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, hi, my name is Vicky, I am a teacher, I work at Inglés Corporativo. En el living San Salvador. Y empiezo a contarles a ustedes mi rutina como si yo fuera una estudiante de bachillerato, de la universidad, de lo que sea. Y entonces las cosas que hago, desde que me levanto, qué hago, etcétera, etcétera. Bueno, hasta en la noche que llego a mi casa a estudiar. Y cuando ya tenga toda la conversación hecha, nos dividimos. Vos lees esto, vos lees esto, vos lees esto. ¿Ok? All right. Tienen 5 minutos ahorita antes de que regresemos, así que píquenle. Igual cuando regresemos, le voy a dar más tiempo, no se preocupen, pero ahorita aprovechen estos 5 minutos, ¿ok? Ok.
Si no se pudo, Sara, no se preocupe. Solo en esta actividad no le va a quedar la nota, pero va. Participan las demás, no se preocupe. Va, gracias. Bueno, teacher. Voy a poner mi video.
Ok, ya estamos todos de regreso. Vamos a chequear. Yo sé que algunos empezaron un poquito más tarde porque problemas técnicos, la vida. Así que vamos a chequear si les sirven unos 10 minutos más para completar el ejercicio a todos. ¿Les parece? Yes. Yes. De acuerdo. Voy a abrir la sala en este momento. Ingresen tan pronto vean la ventanita para ingresar, por favor, para que saquen máximo. Tienen 10 minutos a partir de ahorita. Ale, la están esperando, Alejo, Blanca. Están esperando en la sala. A su ser, con Bárbara está usted, ¿verdad? En la sala 4. La voy a mover ahorita. Sí, con Bárbara. La voy a mover a la sala 5, sala 5, pero no acepto todavía. Ya le voy a decir cuándo. Pues está en la 4. Ahora, Blanca. Sí. Ahora sí. Sí. Okay. Sigo aquí. Sí, sigue aquí. No sé por qué no la deja. ¿Con quién más estaba? Perdón, en la sala 4, Ale, Blanca. Que creo que se desconectó la otra niña. Hi, Ana, ¿con quién estaba trabajando usted? Ana, está por con ahí. Luis, José Luis creo que se llama. Que yo creo que se ha desconectado, creo que se desconectó, pero en lo que regresa, cuando él regrese, se lo vuelvo a asignar aquí a la sala. Aquí lo espera, Ana. Porfa, no se vaya a salir de la sala. Ok. Bárbara, usted estaba en la sala 4 de casualidad. Sí. La voy a asignar ahorita que ahí está esa otra niña esperándola. Se me olvidó. Alejo. Alejo, ah. Espérame, la voy a. Espérame, yo voy. Solo. La voy a mover ahorita a la sala 3, pero no lo acepté todavía. Hasta que yo le diga. Okay. 4. Ahora ya puede ingresar, ¿verdad? Ok.
Luis Ernesto, está por ahí. Yes, teacher. Lo voy a mover a la sala 2, pero no acepte todavía. Lo voy a regresar después a la 1. De momento. Que Ana Geraldina lo está esperando ahí. Ahora. Sí, porque ya puede. Sí, no se preocupe. Ya puede ingresar. Susana, ¿usted estaba en alguna sala? ¿Estaba con alguien? ¿O no? No, ¿verdad? Teacher, dígame. Fíjese que no sé qué pasó en la compu, pero no responde el Zoom. Me conecté al teléfono otra vez. Oh, sí, que le estaba preguntando. ¿Qué sala estaba? En la 3. Mira, ve, pues no le digo, ahorita regreso. Ay, está volado. Ah, porque a mí me parece que está conectada en la sala, Susana. Sí. Voy a regresar. Ay, bueno, ni sé cómo hacer. Ya voy a ver cómo. Espérame, la voy a mover ahorita de sala. No vaya a aceptar. Ya le voy a decir yo cómo está. Ya la voy a mover. No, no, es que no me deja moverla por alguna razón. Dice que aquí ya me parece que usted está conectada en la sala 3. Está como trabado. Sale. Ajá, es que está trabado porque vaya. Susana, ahorita. Andrea. Vaya, ahorita mire si le sale. Bye. Gracias. Pero. Va, hoy sí. Bye. Gracias, Tisha.
Solo vamos a dar 15 segundos más en lo que regresen todas las sesiones. Miss, dígame. How do you pronounce cafetería? Cafeteria. Cafeteria. Mm-hmm. Correct. Thank you. Thank Very you. Mm-hmm. All right, we're all back. Ya estamos todos de regreso en la sesión. Yes, ahora sí. Vamos a iniciar room number one. Vamos a escuchar a continuación a la sala uno. Tenemos a Ana Geraldine y Luis Ernesto. Los escuchamos. Hello, my name is Luis. I am 26 years old. The first thing I do when I get up is take a bath, brush the teeth, put all my clothes on, the have breakfast before 8 in the morning. Then I ask my boss what I have to do during the day, so that I don't have problems later. That's one of the things I do every day. Hi, my name is Anna. I am 40 years old. What is my daily routine like? I wake up at 5 a.m. to take a shower and then have breakfast. I like study and my favorite subject is English. A lesson lasts 30 minutes. All right, me hicieron conversaciones diferentes, no me hicieron una sola, pero la verdad es que se les desconectó un ratito Luis, así que ni modo, vamos a trabajar así. Thank you, room number one, for the effort. Gracias, sala uno, muy buen trabajo. Vamos con la sala dos, ahora escuchamos a Denis Fernando, Melissa Alejandra y Rolando Danilo. Los escuchamos, por favor. Okay. ¿Quién va a hablar? My name is Victoria. I live in San Salvador. I am 20 years old. I am studying languages in university. I get up at 6 a.m. I watch my face every morning. After what, I take a shower in the morning. Then I eat my breakfast. After drinks coffee with milk. I brush my teeth. Then I go to bed. I go to the school. Okay, ¿quién continúa? Ahora, yo. Hello, my name is Victoria. I live in San Salvador. I am 20 years old. I study language in university. I get up at 6 a.m. later. I wash my face every morning. After that, I take a shower in the morning. After I eat my breakfast. Then I drink coffee with milk, and finally I go to the school. Ah, por esa no era continuación, eso es lo mismo que leyó Rolando. Sorry, teacher, lo que pasa es que quizás no entendimos, escribimos lo mismo ahí entre nosotros. Ajá, y que tenían que hacer una conversación algo larga y tenían que dividirse ciertos párrafos cada uno. Okay. No, esa que usted debe ser una mini conversation. Okay, sorry. Punto 25 para cada uno.
por el esfuerzo. Thank you, room number two. Vamos a escuchar a la sala 3 a continuación. Tenemos a Katy Briseida y Roberto Carlos Alvarenga. Los escuchamos. Ok, Miss. Tuvimos problemas con la conexión. Sin embargo, hicimos ahí un párrafo entre los tres. A continuación, Katy. Okay. Hello, my name is Katy. I am 30 years old. What is my daily routine like? Well, first, did first. I get up 6 in the morning. Then I get in the shower. Soon has. After my brush my teeth and dessert. And I have go to the school. Okay, I like studying and my favorite subject is English. In the morning, I have 15 minutes for go to shop. I prefer eating at the school coffee shop. We finish our class at 1 p.m. only, teacher. Very good. Rule number 3, you deliver. Cabal, así era. Una sola conversación dividido entre tres, la lectura, right? Very good job. Punto completo para ustedes. I can do it. Yes. Let's hear room number 4 right now, please. Tenemos a Alejo, Bárbara, Susana. Las escuchamos, por favor. Okay. Hi, my name is Flor. I am 30. ¿Cómo se dice? 30 years old. 30. What is my daily routine like? Well, I wake up to 6 a.m. to prepare my some lunch box. I take a shower and go to work. No sé si va a seguir. Sí. At 9 a.m. breakfast. After breakfast, I answer calls, check up the email and customer service at approximately 1 p.m. I have lunch. Hasta ahí. Hasta la hora de lunch, digamos. Very good. A mediodía me dieron la rutina. It was good. Estuvo muy bien. Como a las 5, quizás. Almuerzo a las 5 de la tarde. Very good. Cumplieron con el requisito de una conversación, una sola persona, dividida entre dos párrafos, right? Very good. Thank you. Room number 4, también su punto completo. Room number 5, vamos a ver. Tenemos a Miguel Ábrego, Noé Abraham y Olga Tatiana. Los escuchamos, por favor. Teacher, nosotros hicimos una sola conversación, pero no nos repartimos qué íbamos a decir, así que no sé, los compañeros, voy a decir. Fue pequeña, fue corta. Cuando usted se detenga, que continúen. Ok. Que le sigan el hilo. Hey, my name is Olga. I am 22 years old. This is my daily routine. I wake up at 6 a.m. to take a shower. Okay, lo tengo. Next, I brush my teeth. Then I take the bus to the school. Arriving at 4 breakfast. My classes start at railing at their breakfast. My classes start at 8 o'clock. School, my favorite class is English. I leave
school at 11, rest and then have lunch. At 1, I return to physical class. Very good. Sí, lo estuvieron muy bien. Thank you, room number 5. Estamos muy bien. Thank you. You delivered. Y luego vamos a escuchar a la sala 6. Tenemos a César Vladimir, Claudia Guadalupe y Melissa. No, Melissa Stephanie no pudo. César Vladimir y Claudia Guadalupe. Los escuchamos, por favor. Hello, Miss. Nuestra conversación es corta también. Ok. Pero voy a detener, César, y tú continúa. Va. Voy a comenzar y tú continúas, César. Okay, okay. Hi, my name is Claudia. I am 35 years old. I get up 5 o'clock. As soon as I get up to the bed, a shower. I have breakfast. After I take a bus to school. I like studying and my favorite subject is mathematics. After I take a lunch at 12 p.m. o'clock, and we finish our classes at 3 p.m. only. You on mute. Very good. Thank you, room number 6. César y Claudia, muy buen trabajo también. Thank you. All right. Puntos que vamos a tomar ahorita en consideración. Acuérdense, cuando entramos a las salas, directo lo que vamos a repartir. ¿Qué nos dijo la misma que hiciéramos? Esto, vaya. Entonces, tal cosa y lo repartimos, right? Siempre asegurémonos de aprovechar el máximo del tiempo en las salas. Muy buen trabajo a todos. Thank you for the effort. Yo sé que a veces hay problemas de conexión y ahí no hay más que hacer, solo intentar recuperarnos, right? Very good. Okay, so we're going to continue. I'm gonna share the presentation. Y el punto entonces de nuestra sesión de ahora, it's going to be time expressions or adverbs of frequency. Exactamente lo mismo. Solo que time expressions son muchas más. Adverbs of frequency es la base de las time expressions, okay? ¿De qué nos sirven eso? Nos sirven para hablar justamente de eso, para mencionar tiempos, ocasiones, frecuencia, ¿ok? So, adverbs of frequency. Como pueden ver acá, tenemos desde el mayor porcentaje de hacer algo hasta cuando no hacemos nada, ¿de acuerdo? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocupamos a 6 voluntarios para leer la pirámide, del 100 hasta el 0, ¿ok? Cada uno de ustedes lee, por ejemplo, acá, always y el ejemplo, usually y el ejemplo, ¿ok? So, ocupamos 6 volunteers, we need 6 people, please. Luis Ernesto, number 1, please. Rolando, number 2. Olga, Tatiana, number 3. Sara Noemí, number 4. Susana Andrea, number 5. And Claudia Guadalupe, number 6, please. Iniciamos, Luis. Always. You are always late. Tú siempre llegas tarde. Correct. Tú siempre estás tarde. Thank you. Number 2. We usually to go to cine on Saturday. Leámosla de nuevo. Usually. Oh, perdón. Usually to go. No lleva tú. Me está poniendo un tú extra. Oh, perdón. We usually go to the cinema on Sunday. Sunday. Correct. Le mencioné lo del tú extra porque nuestro cerebro nos hace trampa a veces, nos pone muletillas. Y lo que hace es que cuando estamos aprendiendo un idioma y nos empieza a meter preposiciones donde no van. Pero si las captamos desde el principio, las identificamos y después las quitamos, right? Thank you. Number 3. Often. He often cooks pasta. ¿Qué les dije de often? ¿Qué letra no suena esa palabra? Ah. He often. La T. La T. Often. Exactly. Often. He often cooks pasta. Thank you. Number 4, please.
50%. Sometimes order pizza for dinner. Thank you. Number five. Hardly ever friendly. The hardly ever is seen. Smiles. It smiles. Okay, mm-hmm. It smiles. Yes, sonríe. Yes, she hardly sonríe. Ever smiles. Sí. Este son dos. Hardly ever, casi nunca. O rarely, rara vez. Son exactamente equivalentes el uno al otro. Hardly ever es lo mismo que rarely. Usted escoge cuál usa. Significa lo mismo. Okay? Hardly ever, casi nunca. Rarely, rara vez. Okay? And number six, please. Six. Never. They are never at home when the call. Very good. Thank you. Okay. Always equivale a siempre. Por eso tenemos el 100%. 100%. Siempre, toda la vida. All right? Always. Siempre. Usually, tal y como suena. Usualmente. Usually. Luego tenemos often. Con frecuencia o frecuentemente. O a los salvadoreños, seguido. Bien seguido, como pupusas, right? So that's the equivalent. Sometimes, a veces. No tan, no todo el tiempo, pero tampoco es que nunca, ¿verdad? Sometimes, a veces. Hardly ever, ya les mencionaba, casi nunca. O rarely, que es lo mismo, rara vez. Y luego tenemos never. Never, nunca. Never es una palabra negativa, pero cuando la usamos en oración, la usamos en oraciones afirmativas. Fíjense esto. They are never at home when we call. Yo no puedo decir, they are not never. El never ya es negativo. Ella solita porque se dice lo que nunca, cero. Entonces se ocupan oraciones positivas para dar un significado negativo, porque ella hace el significado negativo. ¿Ok? Luego vamos a ver la pregunta del millón. ¿Cuándo pongo el adverbio de frecuencia antes y cuándo lo pongo después? ¿Ok? Y acá nos dicen, tenemos positive. Si yo voy a hablar en afirmativo, tenemos sujeto, frequency adverb y luego el verbo. O tengo la otra opción, sujeto, verbo to be y verbo de frecuencia. Si ustedes van a usar un verbo de acción, por lo general, el frequency adverb va antes. Verbo de acción, el verbo va, el frequency adverb va antes. Si van a usar el verbo to be, el frequency adverb va después del verbo to be, por lo general. ¿Okay? Por eso, no sé si lo pongo antes o al final, ¿verdad? Si es verbo to be, va al final. Si es verbo de acción, va antes. ¿Okay? And for questions, si es para preguntas, el auxiliary, ya sea el verbo to be o el do or does, sujeto y el frequency adverb. Acá no se enfocan tanto, no hemos visto preguntas todavía, lo vamos a ver más a detalle después. ¿Ok? And then, lo que les mencionaba, never y hardly ever se ocupan en oraciones afirmativas con verbos positivos, aunque su significado es negativo. ¿Ok? Por ejemplo, yo no voy a decir he isn't never, no, yo voy a decir he is never late. Lo pongo con un verbo afirmativo, una oración afirmativa, porque el never ya lo hace negativo. ¿Ok? No voy a decir they don't hardly ever. No. Yo voy a decir they hardly ever. Verbo positivo. Go to the library. ¿Ok? Esta parte, tómenle foto, tómenle captura, escríbanlo. Que justamente esta es la esencia de la clase de ahora. Adverbs of frequency or time expressions. ¿Ok? Time expressions también puede ser cuando ustedes mencionan los días de la semana. Por ejemplo, on Mondays, I don't go to work because I stay in my house. I work from my house. Okay? Every month, I have to travel to the office so that people can see me in the office. Right? Time expressions son todas aquellas expresiones donde ustedes mencionan fecha, día, hora. Dentro de esas time expressions tenemos los verbos de adverbios de frecuencia, right? Time expressions, adverbs of frequency, all right? ¿Me dicen si ya lo puedo quitar? All right, so in this case, lo voy a dejar de compartir acá
And we're going to go to the student's manual. Give me just a minute. And I'm going to share it with you now. Les voy a compartir el manual del estudiante. We're going to check the student's manual. So, for this activity, we're going to go to page 11, if I'm not mistaken, in the student's manual. So, we have work-related events, all right? So, what activities do secretaries do in your company? Every company has a secretary. Por lo general, todas las compañías tienen una secretaria o un asistente o una recepcionista. So, what activities do the secretaries do in your company? Okay, vamos a escribirlo individual. Este es individual. Vamos a escribir, for example, in my company, the secretaries are in charge. Las secretarias están a cargo de. The secretaries are in charge of contacting the students when they miss classes. De contactar a los estudiantes cuando pierden clases. Ya estoy viendo lo que faltaron ayer. The secretaries are in charge of calling the students when they miss classes. The secretary also has to get all the paperwork for each module. La secretaria también tiene que conseguir todo el papeleo para cada módulo. The secretary has to get all the paperwork for every module. And the secretaries, they monitor the classes so that we are, in case we need help. Las secretarias también nos ayudan monitoreando nuestras clases por si necesitamos asistencia. Okay, eso es mi empresa. My company secretaries are in charge of calling students when they miss classes. The secretaries have to get paperwork for the module and they have to monitor the classes. Okay, tres cosas que hacen ahí. Ustedes van a escribir su versión en sus empresas, right? I'm going to give you guys 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos para que escriban un párrafo bien concreto, como se los acabo de decir yo, right? En su versión. Son las 11:43. In 5 minutes, podemos empezar. Este es individual. Teacher, siempre vamos a usar los, ¿cómo se llaman? Time expressions los conectores. Frequency adverbs. Si ustedes sienten que les sirven los conectores, pónganlos ahí. Si no, pueden hacer oraciones aisladas. 1, 2, 3, 4, como ustedes gusten. Pero no vamos a usar solo los adverbios de frecuencia, ¿cómo no? Sí, pueden usarlos. Esa es la idea, que ustedes lo puedan incorporar en conversación. Por ejemplo, the secretary in my company, I don't know, calls the customers on Monday. Un ejemplo de verdad. She never comes to work late. Ella nunca viene al trabajo tarde, etc. Right? We have 5 minutes. Tenemos 5 minutos a partir de ahorita.
Okay, it's 9:49. Ya pasaron los 5 minutos. Los que ya tengan completa su su respuesta, levanten la mano y los vamos a escuchar. Cuéntenos, what activities do secretaries do in your company? ¿Qué actividades hacen las secretarias en sus compañías? Si ya tienen la respuesta escrita, levanten la mano y los vamos a escuchar. Susana Andrea, la escuchamos, por favor. Okay, teacher. The company Urbina and the company, the secretary is Andrea. O sea, yo. Y no es mentira, porque casi todos los días lo hago. Soy maestra, pero soy la parte administrativa también. That's a lot. Cállese, teacher. And Kel is student. No, Kel es, así se dice Calva. Llamar. Call. Como call. Okay. Call the students. See the payment ticket. Mm-hmm. Ask where emails. Mm-hmm. Begin to the people. Okay. See the daily schedule. Mm-hmm. Schedule, daily schedule. Schedule, eso. Mm-hmm. Y schedule my days. Meetings. Schedule mm-hmm. meetings. Mm-hmm. Very good. Y esta, pero esta no la pude decir, no sé cómo se dice. Veamos. Es que yo quería poner ayudar, pero ayudar es como bien simple. Assist. Entonces no hay una palabra asistir. Como... Ajá. Assist. Assist. Ajá. Assist do the administrative. Assist with the administration. Asistir con la administración, ¿verdad? Ajá. Ajá, sí. Assist with the administration. Assist with administration. Mm-hmm. Correct, Susana. Thank you. Qué montón de cosas le tocan. Very good. Thank you. Okay, veamos quién más ya tiene su respuesta. Lo queremos escuchar. What do secretaries do in your company? Let me hear your answers. Olga, la escuchamos, por favor. Es poquito lo que hace, pero bueno. In my company. La secretaria. Así como que, híjole, ¿verdad? Uh-huh. No, in my company, the secretary is in charge of review customer messages from clients. Okay. Also other documents and scheduled meetings every Monday. All right. Very good, Olga. Thank you. Sara Noemi, la escuchamos. Okay, teacher, the secretary in my company always call the clients and make the memorandum for the different area and write the letter for the boss and receive the document and answer the mail. Very good. Thank you. Very good job, ladies. Good answers. Claudia Guadalupe, veo que tiene la manita. My secretary, my company, where habitual, she is responsible, so document every week, very good, every she does. Everything she does. She does? Everything. Everything. World Service report, mm-hmm. check email every day. All right. Very good, yeah. Claudia. Thank you. Good job. All right. We have a conversation here. Tenemos una conversación acá. And we need two volunteers to read it. Ocupamos dos voluntarios para leerlo. Una persona va a ser Sonia y la otra persona va a ser Matt. So let's see. Do we have volunteers for reading? Solo van a leer la conversación, tal y como se dice, right? Recuerden que leemos con intonation. Leemos con entonación, right? Do we have volunteers for Sonia and volunteers for Matt?
Veamos. Sara, nos ayuda leyendo Sonia, por favor. Y ocupamos un voluntario para leer Matt. Do we have a volunteer for Matt? Let's see. Claudia, por favor, usted nos ayuda leyendo Matt. Okay, vamos, what does Dominic do? Está en el micrófono. Sí, sí. Well, where she is a secretary? Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Where she tape report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Okay. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Thank you, ladies. Ocupamos dos voluntarios más para leer la misma conversación. Acuérdense que hacemos tres rondas. Uno para Sonia y uno para Matt. We need two volunteers. Let's see. Rolando, por favor, usted nos ayuda leyendo Matt y Katy nos ayuda leyendo Sonia. Por favor, sí. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you. But will she trip it? A report and send email every day? She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yes. She is the first person to arrive in the office. Very good. Thank you. And we need two more volunteers. Los últimos dos voluntarios. Misma conversación. Uno para Sonia y uno para Matt. ¿Sí? Veamos. Can I read Matt? Yes, please. Okay. And Luis Ernesto nos ayuda leyendo Sonia, por favor. Luis Ernesto, usted inicia. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Excellently. Does she arrive early? Yeah. She's the first person to arrive in the office. Very good. Thank you so much. A los que participaron en la conversación, very good job. Todos leyeron con entonación correcta. Todos estaban sonando como una verdadera conversación. Así que los felicito. Thank you. Let's see. Uy. So, we're going to check the exercise that is after that, number three. Nos dice, select the correct form of the verbs to complete the sentences. Si estamos hablando en tercera persona, she, voy a decir she type reports o voy a decir she types reports. ¿Ustedes qué opinan? She types. She types. Third person, le pongo la S. Correct. She types. Number two, ¿cuál sería la correcta? La pregunta correcta. Does she arrive late? Exactly. Does es para tercera persona. Lo vamos a repasar más adelante, no se preocupen, pero sí. El auxiliar para tercera persona, pregunta o negativo, does. En number three, ¿cómo leeríamos la tercera? Does she arrive? ¿Ocupo el verbo con S o no? No es. No. No, exactly. ¿Por qué? Porque tengo un auxiliar. Yes. Auxiliar, does. Exactly. Does she. That is correct. Esa palabrita does es un auxiliar. En este escenario es un auxiliar, right? And whenever I have an auxiliary, I am not going to use the S. Right. Si yo tengo auxiliar, el verbo se queda en forma infinitiva. Okay? All right. That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Les voy a pasar lista por última vez. Bear with me for a minute.
Recuerden que ahora le toca quedarse a Bárbara Azucena Rivas Ayala para su teacher, asesoría. ¿Yes? Una pregunta. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Creo que cuando fue miércoles. Sí. ¿Cuándo se entregan las tareas? Ah, esa es una buena pregunta. Cada tarea es, en teoría, es de lunes a viernes. Pero como nosotros empezamos miércoles, miércoles, la plataforma ustedes, digamos, la semana 1 la tienen que tener completa para el martes de la otra semana. ¿Okay? Yo solo subo notas los fines de semana. Así que si ustedes quieren completar la semana 1 el sábado, pueden hacerlo domingo por la tarde, cuando en general yo subo las notas, las actualizo. Así que aunque ustedes terminaran la semana 1 en la plataforma, la terminaran martes, yo no voy a actualizar hasta el domingo. Entonces, por motivos de esta semana, yo les sugeriría que el sábado se dediquen a terminar la semana 1, o al menos la tarea 1, 2 y 3 de los 3 días que ya vimos. No es necesario que terminen las 5, pero tarea 1, 2 y 3, que es lunes, perdón, miércoles, jueves y viernes, lo pueden hacer el fin de semana, y el domingo en la tarde yo les actualizo las notas, ¿ok? Porque si no, los van a estar llamando porque no ha avanzado, etc. No queremos eso. All right. Thank you, teacher. Buena pregunta, por cierto. Ajá. Vamos con Ana Geraldine Mena. Ana, thank you. Los que no son Bárbara Susana se pueden desconectar, no se preocupen. Les puedo decir present. Ok, Bárbara Susana Rivas. Okay. Solo que yo tengo ahorita una emergencia, no sé si me puedo quedar mañana. Sí, está bien. Entonces, Blanca Flor, perdón, Blanca Flor, se puede quedar usted, me confirma. Sí, está bien. Thank you. Lo voy a poner present una vez, Blanca. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Dennis Fernando Flamenco. Can you hear me? Thank you. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Rolando Danilo Sánchez. I'm here, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Bueno, Ruth dijo que estaba ocupada. Sara Noemí Jiménez. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Have a good night, everyone. Que tengan feliz noche. Los veo el día de mañana. Descansen. Good night. Tomorrow. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Have a good night. Good night. Have a nice day, teacher. Night. Thank you. Blanca, ¿verdad? Te aseguro que... Sí, yo. Es que tiene dos L's. Cada nombre del suyo tiene una L. Entonces, como Blanca, porque se me traba la lengua. Y todavía como... Alejo también. Ajá, sí. Gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Blanca, le comento aquí, 10 mire, minutos. Ahí, casi. Ocupada, Blanca. Mire, número uno, felicitarla, porque va iniciando el año. No es lo que modelo. Pasa, teacher, es que. Dígame. Ay, gracias. Es que lo que pasa es que mi problema es que no tengo ahí muchas palabras en mi mente en inglés, fíjese. Y cuando habla, yo no le entiendo. Si usted me escribe, pueda que algunas palabritas yo las capte, pero cuando hablan es que no capto rápido. No sé cómo hacer para como no ir traduciendo. Okay. Sí, pero es que no sé cómo para ir traduciendo cuando los compañeros están diciendo... Ah,
traduciendo. Sí. Siempre voy traduciendo en mi cerebro. Ah, ok. Vaya, mire, lo que podemos hacer. Usted me está hablando cuando están trabajando en equipos. Ah, oh, no, no, cuando ellos también están diciendo. Digamos ahora, ¿verdad? Que dijimos, no sé muchas palabras. Uh-huh. Y porque el listening, creo que eso es escuchar, ¿verdad? ¿Sí, me sí? cuesta. Ajá. Ok. Ajá. Vaya, pero mire, ahorita ni se preocupe porque esas cosas las va a desarrollar a medida que usted siga practicando, que vaya avanzando, Blanca. De hecho, la quiero felicitar porque usted es de las que más participa y, o sea, uno la nota, que es muy importante, la tiene, pero número dos, también usted, cada participación es usted practicando, sacando más y más y más. Realmente, la parte de gramática, si se fijó, es condensada, es poca. Porque no, tampoco los quiero ahogar, ¿verdad? En una sola clase. Les doy poca gramática, me aseguro de que ustedes la procesen y que la pongan en conversación, que puedan usar esas estructuras. Ninguna de las veces que usted participó no sentí que se hubiera equivocado, Blanca, ni nada. Así que a mí me dice que sí, sí usted lo está procesando, ¿verdad? Si lo está entendiendo. Pa aparte de eso, lo que queda es practicar, Blanca. Tantas veces como usted pueda, para asegurarse de que, ah, sí, ya lo entendí, ah, sí, ya lo manejo, esto yo lo puedo hacer. La parte de vocabulario y verbos, yo les decía ayer, si se recuerda, ¿verdad? Tienen que irse buscando ustedes tres verbos diarios y memorizárselos, pero si se fijó ahora en los ejercicios que les puse yo en pantalla, les iba diciendo, si había palabras que yo sentía que quizás ustedes no conocían, se las iba dando. Este es un conector, este es un verbo, esta expresión la pueden usar para esto y así, porque de paso les va dando vocabulario a ustedes, cabal. Están en el módulo 2, Blanca. O sea, ustedes todavía están iniciando. Entonces es completamente natural y entendible que usted sienta que le falta vocabulario, pero lo va a ir agarrando conforme usted vaya participando y también conforme vaya escuchando en las clases. Entonces, solo para decirle, no se desespere, que ahorita no tiene que tenerlo todo al 100%, Blanca, no, no es necesario. Lo que sí tiene que tener al 100% son las ganas de aprender Está y la bien. actitud de participar. Eso es la parte clave acá. No sé si hay algún tema o algún punto de Vaya, la ah, clase, pues no Blanca, que sé. usted quiera repasar o que no haya explicado bien, usted me dice. No, por el momento todo bien, porque como no llevamos muchas clases, solo llevamos dos, no, no hay algo así que me haya quedado duda. Vale, Y la está otra duda bien. que tenía era sobre cuándo íbamos a enviar las tareas, pero ya usted ya lo dijo. Sí, como solemos, vamos a cerrar la semana con tres clases. Entonces, tarea 1, 2 y 3 son las que esperaría que ustedes completen para el fin de semana. Ajá. Ok. Eso sería todo Ah, pues entonces, solo eso Blanca. sería. Se puede Sí. desconectar entonces. Cuídese, la veo mañana. Que descanse. Bueno, Bye. buenas noches, adiós, Night. bendiciones. Igual.